Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, ¿eh? Para brindarle nuevos conocimientos. Con la gorra así cruzada parezco estos paypolistas, ¿viste? O más, o a Godine del Chavo. Porque de este lado tenemos a quién, Ángelo, que ya hace su presentación. Adelante. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de estar con todos ustedes y obviamente contigo, Ángelo. Y mira, te estás haciendo tan popular y tan querido por la gente y por mis alumnos que te han hecho en una remera, Ángelo. Mira, te han hecho en una remera. Impresionante la remera de Ángelo. Yo la quiero mostrar a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque no solamente está Ángelo en esta remera, sino hay muchos, muchos de los personajes que hemos aprendido durante tantos años, chicos. Sexto, sí, mirá, ¿reconoces alguno? Ahí tenemos al patito Charlie. Mirá, lo tenemos por aquí, el patito Charlie. Después, ¿qué más tenemos? Al gatito de Scratch. El gatito de Scratch, obviamente nos acompaña la banderita de Windows que está abajo de Ángelo. El pingüinito de Linux, ¿qué más tenemos por aquí? Y bueno, el RoboMine, mirá el RoboMine, ¿eh? ¿Te acordás del RoboMine? Y después tenemos, obviamente, nuestro amigo de ahora, que es el Android, el robotito de Android. Bueno, mirá qué lindo, la verdad, qué linda sorpresa me han dado mis alumnos de San Justo al regalarme esta hermosa remera que obviamente la quería compartir con todos ustedes porque ustedes, chicos, ustedes de Urquiza, conocen a todos estos personajes, ¿sí? Que hemos aprendido durante estos 6 años juntos. Así que bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy? Dice Ángelo, a ver, ¿qué es lo que tenemos preparado? Sexto, cha-chan, cha-chan, un trabajo de investigación, ¿eh? Un trabajo de investigación. ¿Qué? A ver, ¿en qué consiste esto? Mira, tenemos aquí nuestro celular con todas las aplicaciones que podemos encontrar y que podemos instalar en él. Pero tenemos nuestro cuestionario, cha-chan, cha-chan, que dice ¿en qué año se creó el plato? Bueno, para eso tenemos nuestros buscadores, el Google Chrome, el Opera, el Mozilla, el Safari, el Neoplaner. Puedes utilizar cualquier, el Nextcaptor, Navigator, mirá la cantidad de navegadores que puedes utilizar para consultar esta preguntita que aparece ahí. ¿Qué diferencias hay entre una aplicación Plato y Podco? El Podco es una aplicación, también es una red social, es una aplicación que te permite tener un montón de juegos a igual que Plato y nada más. Nada más, profe Brandar, el resto lo investigan ustedes y de ahí van a sacar su conclusión. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta menos? ¿Cuál es más poderoso? ¿Cuál tiene más juego? ¿Cuál tiene menos juego? Y demás. Y directamente me lo vas a consultar todo en el cuadernito respondiendo, sacándole fotito y obviamente mandándolo a la dirección de correo que corresponda al profebrandan@hotmail.com. Vamos a la número 3. Dice, indica los pasos a seguir para crear un grupo y cómo puedo incorporar miembros en él. Bueno, vamos a ver. Y a ver, la número 4 dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para enviar una solicitud a un miembro o a un grupo? Bueno, vamos a relacionar esas dos. Yo paso, voy a minimizar esto. Yo la clase pasada, chicos, les he comentado que ustedes decían, profe, ¿cómo hace para poner su celular en la computadora? Bueno, de hecho, fíjate que aquí ya estoy apareciendo, escribo mi patrón y directamente aparece todo el celular. Yo ya tengo el plato abierto directamente aquí para que lo puedas ver. Y lo hago a través de esta aplicación que se llama A Power Mirror. A Power Mirror me permite clonar el celular, obviamente, en la computadora y poderlo trabajar de la manera que ustedes lo están viendo ahora. Bien, por ejemplo, si yo quiero trabajar, fíjate acá, abajo de todo tenemos inicio, ¿verdad? Esta es la pantallita de inicio que es la que te permite, obviamente, mostrar la parte principal del plato. Pero después acá, en el segundo de los iconos, vamos a tener aquí todos los juegos o las aplicaciones en miniatura, ¿ves?
todo lo que vos puedas tener y ver ahí aparecen en este lugar. Bien, después tenemos este otro que es la parte del chat. Y parece que se prendió la turbina del avión. Estamos a punto de despegar el viaje. El lavarropa se prendió y bueno, ahí estamos. Todo en vivo y en directo. Acá no se corta absolutamente nada. Parece una turbina del avión cuando estás a punto de despegar. Falta el mensaje del piloto, del comandante a bordo. Dice, por favor, abróchense sus cinturones. Estamos por despegar. Bueno, a ver, gente, aquí tenemos... decíamos, los personajes, los dos juntos que tenemos ahí, que nos va a permitir en este caso crear, obviamente, los grupos. Vamos a crear los grupos, vamos a poder enviar la solicitud de grupos y demás. Y después la otra, tenemos un cofre, este es un cofrecito, que te permite ver todas las monedas, adquirir monedas para poder tener otro tipo de cosas, como más aplicaciones, digamos. Pero nosotros nos vamos a concentrar aquí, en estos hombrecitos que aparecen acá. Dentro de los hombrecitos, que son la parte del grupo, fíjate arriba de todo, aquí dice amigos. Entonces, si vos haces un clic en la parte de amigos, aquí arriba, te va a aparecer, obviamente, la posibilidad de agregar un amigo haciendo un clic en este botoncito que tenés acá, que es como un más. Al apretar ahí, vos automáticamente vas a poner el ID de tu amigo para mandarle la solicitud. Y así de fácil. Y para hacer los grupos es absolutamente lo mismo. Pero te venís acá, a donde dice grupo. Ahí fíjate que yo ya tengo varios grupos creados. Uno que dice primero B, otro que dice Brandán, otro que dice cuarto Urquiza, ¿verdad? Y si vos querés enviar una solicitud, obviamente mandás la solicitud, haces un clic ahí y obviamente después ya directamente vas a poder enviar la solicitud para ese grupo. Y si vos querés añadir un miembro a ese grupo, te vas a venir acá a los tres puntitos de acá arriba, que era la otra pregunta del cuestionario, haces un clic ahí y ahí le pones a donde dice añadir miembro. Cuando vos pones añadir miembro, automáticamente te aparece ahí toda la lista de participantes que están dentro del plato, la seleccionas y pones el botoncito añadir. Así de fácil, así de lindo, así de rápido y así de divertido. Así que hablando de diversión, llegó el momento ahora de presentar el juego de la semana, diría nuestro amigo Angelo. Vamos, buena noche, Angelo. Presenta el juego de la semana. A ver, dale. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, listo, entonces vamos a presentar el juego de la semana, chachan, chachan. Encuentre tres diferencias, Cloudbuster, o sea, los cazafantasma. ¿Quién no vio la película de Cloudbuster, Glassbuster, ¿se acuerdan? El ton, 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 la musiquita. Glassbuster, ¿sí? La de los cazafantasmas. Bueno, encontramos tres diferencias. Te digo que más de uno quiere jugar acá, ¿eh? Más de uno quiere jugar. Yo estoy viendo cómo asoman la cabecita ahí, como diciendo, a ver, ¿dónde está la diferencia? Yo te prometo, mira, para no jugar con ventajas, yo voy a dejar que jueguen ustedes. Yo me tapo los ojos y juegan ustedes. Dale. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí? ¿Así? ¿Fácil? ¿Tan rápido? No te lo creo, No te lo creo. ¿Tan rápido? Bueno, entonces si ya terminamos de encontrar la diferencia, también estamos terminando la clase. Estamos terminando la clase y te vamos a decir con Angelo hasta la semana que viene. Despedite, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces, hasta la próxima semana. Ciao ciao.